Hola, muy buenas, ya estamos por aquí para hacer un directito del Resident. ¿Va todo bien? En teoría no debería haber ningún problema. Pero vamos, si lo hubiera, me lo decís. ¿Por qué he guardado tanto? A ver, este es el auto guardado. Y este es el que hice yo, pues este. Creo que sigo sin haber mirado lo del delay, no sé cuánto habrá. Pero bueno. No, creo que sigo, no, sigo sin haberlo mirado porque se me olvida todo el tiempo. Ahora me decís qué tal se oye y todo eso. No he tocado nada. Debería escucharse exactamente igual que ayer. Voy a hacer un disparo, uno. Y ya está. Me decís qué tal se escucha. Debería escucharse exactamente igual, además. No he tocado nada. Vengo del Subnautica, que la cámara gira sola. Se ve y se escucha bien. Vale. Gracias, Neko. Es que eso, a ver. Eso es lo que debería ser porque básicamente no he tocado nada desde el de ayer, así que. En todo caso, he tocado alguna cosilla de mi micro, pero vamos, no sé si para bien o para mal. Supongo que para bien. Curo el juego, cuando quiere. Ah, no, aquí no es. Es arriba. Mira, mira, Neko, mira, mira. Mira que de balas. Mira que de balas. Y de la escopetilla también. Vale, era por aquí, que había conseguido la botella del Vinos. Anguis Virginis. Vale. Polvorita. Estoy moviendo el ratón para tener hueco. ¿Qué hay aquí? Llave del patio. ¿Esto hay que examinarlo o algo? No. Esto. No creo, ¿no? No parece. Vale. Pues vamos a ver. Hola, Luke-san. ¿Qué pasa? Te hago de guía. Joder, ¿en serio? Pues no me da la gana. Me meto en casa. Me meto en casa. Cruci. Crucis, crucis, crucis. Cuando se vaya vuelvo. Es que tengo que ir por esa puerta. Claro, se ha puesto delante la cabrona. Y está aquí sobao. ¿Todo bien? ¿Se puede ver el dinero? Hostia, tengo dinero, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Es verdad que dije que íbamos a comprar cosas, ¿no? Esto. Seguro. Enhorabuena, con esto ya no habrá excusa para perderse A nada. ver, las recetas debería, en realidad. Cargador de gran capacidad. Pieza para pistola. Me vale 9.000. ¿Y esto? Gatillo sensible. Pieza adicional para escopeta. Aumenta la cadencia. ¿Qué compro? ¿Compro lo de las balas? Esto. O mejoro algo. Es que la mejora me parece tan nimia. Podría mejorar esto. Pero es que va a pasar. ¿Ves? De 130 a 140. Es que me parece. Y gastarme todo lo que tengo, prácticamente. O la cadencia. O no sé, la cadencia a lo mejor. Hola, joven. ¿Recomendaciones, chat? ¿Alguno? Alguien que me diga que debería. Tengo 6.000 de pasta. Abastecerse es la prioridad absoluta. Absoluta, amigo mío. Es que estoy por subir esto o comprarme lo de fabricar las balas. No sé qué hacer, la verdad.
No sé qué hacer. O esperar y cogerme esto también. Yo qué sé. Daño, pero daño. ¿Daño de qué? ¿De la pistola? ¿En serio? Pero si solo sube... Solo sube 10%. O sea, 10% ni eso. Un 10% serían 13. Ahora mismo, ¿no? Que no sube ni eso. Joba. No sé yo, ¿eh? ¿Te hago caso? No sé si hacerte caso, ¿eh? Mira, a tomar por saco. Cadencia. Cadencia. Es una buena inversión. Y luego ya el resto lo vamos pillando. No va, va a volver a aparecer ahí. Que tengo que salir por ahí, ¿no? Si no aparece, yo feliz. No, por aquí no. Por aquí. He leído lo del guardamoni, ¿eh? Pero es que no sé, se me ha calentado el dedo. De llevar tanto tiempo en el menú ese. No te voy a engañar. A ver, esto necesitará llave, ¿no? O algo. Es una puerta como muy... Sí. Mirando si hubiera cosillas como esta. Voy a mirar antes de ir por ningún lado y que me salgan enemigos. Mira, ahí hay otro. Pieza de metal, creo que era. No me he fijado. ¿Y esto? Nada, ¿no? Por aquí no se puede. Vale. La mía, si corres menos, no sé. Vamos por aquí, por ejemplo. ¿Está cerrado? Ah, se abre, ¿no? Esto es la Dimitrescu, ¿no? Vale, curas, ¿cómo iba? Bueno, yo creo que un golpe más aguanto. Curas llevo dos. Podría hacer de escopeta. Vale, vamos a esperar, de todos modos, para fabricar nada. Bien, ¿qué tal tú, Luke? Que no parece que haya nada, ¿no? Es que está tan oscuro, macho. A ver, a trozos. ¿Qué le has hecho a mi hija? No he sido yo. Mira. Un segundo. Intentando dormir al niño. Mapita. Vale. A ver, un momento. Vale, qué cosas, ¿no? Bueno, vamos para adelante primero. Porque puede estar adelante lo que me estoy dejando. Por ejemplo, aquí. No parece que haya nada, ¿no? No. Más balas de pistola. Que parece que tengo muchas, pero para mí son pocas. Polvorita y listo. Buena piwi, la verdad. Está calentita. Vale, a ver. No hay nada por aquí. Pero tampoco. ¿Qué es esto? Espera, espera, espera. Vale, antes de tocar nada. Las mujeres carecen de interés en los asuntos de los hombres. Pero el pobre se ofrece al Señor
para que fluya la sangre sin nombre. O sea, esta pasa de los hombres, o sea que lo he movido bien, supongo. No lo sé, ¿eh? Espera, 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 otra vez, otra vez. Hola, Mega Chloe, qué pacha. Las mujeres carecen de interés en los asuntos de los hombres. Vale, está ahí bien, en plan, estos miran aquí y esta pasa. Por ejemplo. Pero el pobre se ofrece al señor. Sí. Pero el pobre se ofrece al señor para que fluya la sangre sin nombre. A ver, los se ofrecen al señor. Esta lleva la botellita, me imagino que es la sangre. A lo mejor es esta la que falla. Bueno, esto va para lejos, para rato. No sé qué están haciendo por ahí en la calle, no veas cómo suena. Ah, bueno, calla, que está con una copa de frente. Espérate. ¿Ah, sí? Ah, pues sí. ¿Qué me habéis dicho? La otra estatua de la mujer. Esa estaba bien. Ah, pues bueno. Pues mira. No me genera confianza esto, ¿eh? La verdad. Digo, ¿tengo que darle algo o baja solo? Menos mal. Está bien esto, la verdad. Pues nada, a la sangre. ¿Qué coño? ¿Qué coño de qué? ¿No lo estás viendo? ¿Y ya te has metido arriba? Ya reflejitos, ¿no? Lógicamente va a haber enemigos. Van a salir del agua o algo. Ahí puedo cubrir eso. Era de esperar. Por aquí no puedo pasar y tengo que pasar además por ahí sí o sí. O sea que... ¿Dónde está? A ver, ¿qué me decís? La mujer mirándose a una nota. Te esperabas una frase por estatua. Si no, pues son grandes, ¿eh? Eso te contesto a ti, joven. ¡Hostia, qué susto! Levanto la mancha. Y pues ni tan mal, ¿eh? ¿Cuatro han sido, creo? Ha caído otro por ahí. Coño, ¿qué es? Me haya sonado más cerca. Vale. Con el sonidito que te... Espérate, espérate, espérate. Balitas, perfecto. Y esto es para tapar aquí, porque van a venir muchos por ahí o algo así. Que quería mirar aquí primero. Ah, es, pues no, no, o sea, quiero decir, si tapo ahí vienen por ahí o lo que sea, no, no le veo tanto sentido a eso, la verdad. ¡Hostia!
No sabía por dónde. Pues por un pelito. Muy cerca, la verdad. ¿Ves cómo son pocas balas? Luego, no son tantas. Porque soy todo malo. ¡Tu madre! ¡Qué susto! Oye, tío. Esa ha sido muy gratuita, ¿eh? Había sido muy gratuita, ¿eh? Y si después de dispararle le das cuerpo a cuerpo, a lo mejor se ahorra. Ya, pero ya volvemos al plano de, y si me ataca y no hago así y me golpea y tal, pues como que no me apetece. Tampoco pasa nada, tengo balas. Y si no, pues se fabrican. Tenía otro ahí detrás. Y otro. Joder. Vete para atrás, hombre. Uy, 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 uy. Vale. No me esperaba el de atrás, la verdad. Me asusta un poquito. Más dineros. Lo bueno es que cuando los matas te dan cosas. Así que ni tan mal. Me he gastado una cula por... Una cura, por cierto. Así que yo creo que me voy a hacer cuántos químicos. Bueno, da igual, me voy a hacer una. Tendría para hacer balas de escopeta, vale. No hay nada por aquí. Pues para adelante. Salimos de la sangrecita ya. Pero vamos, mínimo son 4 balas. Y eso que le doy en la cabeza. Si no le diese en la cabeza ya, no lo sé. Pues 6, 7 a lo mejor. Vale, pues ya está, ¿no? Creo que es como un ascensor. O algo así. Vaya. Ok. Vale, puedo bajar. Lo típico. Siempre detrás de por donde subas hay algo. Siempre. A ver. Vale, esto es como zona segura, ¿no? Porque hay para guardar. Así que... Vale. Pero aquí no hay nada. Más. A ver. Un segundito. No, está azul ya. Claramente ahí hay una puerta, ¿no? Pero bueno. Vale, esto es zona segura. Mira su vestido, que es de alto como el armario. Madre Miranda, siento informarte de que Ethan Winters ha escapado del imbécil de Heisenberg. Porque está en mi castillo y ha resultado ser demasiado para mis hijas. Cuando lo encuentre... Lo parece, joven, lo parece. No, madre Miranda. Sí, claro, comprendo la importancia de la ceremonia. No te fallaré. Los cojones, no te ve. ¡Al infierno con la ceremonia! Ese hombre pagará por lo que ha hecho. Cuando me cargue a todos los demás, ya me lo cuentas. Pues... Y sí, te ve de sobra, ¿eh? Yo creo ahí, en realidad. Pero bueno. Videojuegos.
Oye, me he quedado con poquitas balas, ¿eh? Igual. Igual debería. Un par ahí. Ya está, de sobra. De momento. Nunca son de sobra. A ver, un segundito. Tengo que encontrar, bueno. A ver. Tiene las ventanas tintadas, pero al revés. Joder, arquitecto. A ver, recibimos la llamada de Madre Miranda para decidir el destino del padre de la niña. Solo pensar que somos familia hace que me estremezca. ¿Cómo es posible que se considere hermana de esos engendros? Que se me considere. Joder, estoy leyendo Tomal. Especialmente de Heisenberg. Ese cretino no aprendería modales ni aunque se los enseñaran a base de bofetadas. Lo hubiera cortado en pedazos de no ser por Madre Miranda. ¿Por qué? ¿Por qué me trata como si fuera igual que ellos? Me dio este castillo, unas hijas obedientes, la vida eterna, ¿no es cierto? Es que no soy su favorita, es que no soy especial. Necesito beber algo. Llave Dimitrescu. A ver, por el nombre. ¿Qué iba a hacer? Esto. No tiene nada, ¿no? Simplemente... Vale, pues a ver. Tenemos esta puerta. Que la podemos dejar abierta. Mierda. Ahí está. Genial. Todo esto por una niña que ni siquiera está aquí. ¿Qué estás diciendo? ¡Maldito egoísta desgraciado! ¡Vienes a mi casa! ¡Toqueteas con tus sucias manos a mis hijas! ¡Y ahora encima intentas robarme! ¿Cómo te atreves? Acaba de romper el suelo. ¡Descansa mientras puedas! ¡Porque te encontraré! ¡Hola, Júbile! ¡Y te mataré! Acaba de... Aquí estoy. Ya, claro que sí. Acaba de romper el suelo con tu cabeza. Pero aquí no pasa nada. Nunca pasa nada. Dadme, porfa, un segundito, ¿vale? Un segundito, nada más. Vale, ya estoy, me escucháis, ¿verdad? Perdonad. Es que hay una manifestación ahí detrás y yo qué sé, es que estaba escuchando voces y no sabía de dónde venían. A ver qué habéis hablado por aquí. Pero esto es Uncharted. Pero dicen como si nada, efectivamente. Pues ya veré ahora. Ha sido como un semi-spoiler, ¿eh? Yo ahí lo dejo. En plan, ya me espero que le va a pasar algo peor todavía al pobre. El Suertes, ¿te acuerdas, no? Ethan el Suertes. Dineros. Y ya está. Igual si me agacho, mejor. A Ethan le hacen un bullying que flipas aquí en el 7. Hombre, no sé. Lo único que hace este tío es recibir guantazos. Ya está. Es que es lo único que está haciendo. Pero uno detrás de otro, ¿eh? Pero aquí no pasa nada. Yo soy Terminator, soy Rambo, no sé.
estamos aquí, esto que parece como un laberinto. No me fastidies. Bueno, a ver, tampoco... quiero decir. Vale, eso abre ahí. Pero primero vamos a abrir esta caja. ¿Algo aquí? Ate tú. Ibas a decir algo, pero no. Hombre, si es spoiler, no mucho. A no ser que me quede atascado o algo de eso. ¿Creías que te dejaría escapar? ¿What? Te cortaré a pedazos. Antes de que vuelvas a ver eso. Los recuerdos del 1. Del 7, perdón. Pero... vamos a ver. Lo que pasa cuando insultas a los Dimitrescu. Ven aquí, ven aquí. Dimitrescu. Ahí, ahí. Abre cosas. Ven, ven, ven. Hola. Me voy. ¡Dame mi mano! Pero aquí no ha pasado nada, que lo sepáis. Muchas gracias. Sigue viniendo, ¿no? Esto tarda en abrirse. ¡Hostia! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! No, si quieres dejo que me cortes en pedacitos, aunque total, tampoco pasaría nada. Así que... ¡no me... ¡epa! Oye, vaya guantazo me ha dado, ¿no? Es demasiado tarde para volver. Oye, ¿me dejas curarme, por favor? No puedo curarme. Claro, brazo derecho inutilizado. Vale. Eso ha sido trampa, ¿eh? Pero de repente estoy como curado, ¿no? Más o menos. ¡Abre! Máscara... Dos marquitas tenía. Es para las de la entrada. Las de la entrada. ¡Correr no te servirá de nada! Por mucho que no tenga manos, ¿qué más le da? Espérate. Arreglado. Y eso a Ethan le parece normal. ¿Cuál es ese medicamento y por qué no está en la casa de todo el mundo? Digo yo, ¿eh? Ya está, arreglado. Mira, hasta la chaqueta cosida, ¿no? Buenas tardes. Y ya está, como si no hubiera pasado nada. Mira, ya está, ala. Solo le falta que le crezcan los dedos estos de aquí, de la mano. Es que no sé si vuelven a salir. Si no vuelven a salir me gustaría matarlos desde ya, sinceramente. Había otro por ahí, ¿no? Se lo escucha. Vale. Uy. ¿Y ese movimiento? Vale. A ver, ¿hacia dónde vamos a tirar de todos modos? Los dedos es porque no los tenía para pegarse. No, 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 pero que digo que porque no le crecen los dedos directamente. Que le crezcan. Y ya está. ¿No? Digo yo. Hay una puerta ahí. ¿Esta está? Sí. ¡Ay, la madre que le parió! ¿Ese no me ha asustado? ¿Va a pasar? ¿Pasan o no pasan? ¿Dónde estoy a todo esto? Va, en esta habitación hay cosita. Mapita. Por cierto, vamos a examinar lo que hemos cogido antes. No, la llave no. Esto. Que efectivamente, pues es la de dos marquitas, si se ha visto al quitarla. Y ya está.
Ay, de vida estoy bien. Ya está. Cerrado por dentro. Aquí no haber nada. Por aquí tampoco. Y el bicho de la espada nos abre puertas. Venga. A ver. Se hace saber que el pintalabios de Nuestra Señora ha desaparecido. Se ruega a quien lo encuentre que lo deje en el baño. Es una creación especial y por lo tanto tiene un gran valor. Firmado su asistenta. Ok. Esto requiere una llave que no, que esta no va a ser. Así que por aquí. Nada. Bueno, vamos por aquí primero. Yo sé. A ver. Primer día desde el inicio del tratamiento. Las tres chicas han dejado de moverse. Creo que están muertas. Un insecto salió de la boca de la mayor. Parece una mosca corriente. Dos días desde el inicio del tratamiento. Los cuerpos de las tres jóvenes están cubiertos de moscas. Al parecer están consumiendo su carne. Cuando abrí la ventana, algunas de las moscas cayeron fulminadas. Creo que el frío las petrifica. Cerré la ventana rápidamente para evitar debilitar más a los insectos. Cuatro días desde el inicio del tratamiento. Los cuerpos de las tres jóvenes han sido devorados por los insectos por completo. Todo lo que queda es una masa oscura en forma humana. Esta tarde los insectos han empezado a cambiar de color. Los que estaban sobre la cara son pálidos. Y los que están sobre los labios parecen ser de un tono rosado. Seis días desde el tratamiento. La masa de insectos se han transformado en cuerpos humanos. Las tres jóvenes se han despertado y me han mirado como si fueran bebés recién nacidas. Noto un vínculo entre nosotras. Como madre e hijas. He decidido sus nombres. Bella, Daniela y Cassandra. Pues si va por orden, me he cargado a Bella, ¿no? Porque aquí me estoy dejando cositas y no sé si es por aquí. Bueno, vamos por este lado, por ejemplo. Aquí abajo no parece que haya nada. Así de primera, ¿no? Es que no sé de dónde vienen los gritos. Ah, está ahí. Mírale. Y aquí hay más. Buenas tardes. Ese de allí no viene. Esto es como lo que hay abajo, ¿no? Ah, mira la pelotita. ¿No? Vale, eso es para lo de la zona segura esta, donde está el mercader. Oye, le he pegado cuatro, ¿no? ¿Qué pasa? Oye, ¿y ese señor por qué no se muere? Ahora. Estos han sido seis tiros porque le ha dado la gana, ¿eh? Y esto necesito... Tiene llave, ¿no? Sí. Una ganzúa de estas. A ver... A la ventana, ¿no? Balitas. Balita. De momento no me voy a fabricar más. Allá no. Esto cómo va, no me fastidies. No. Es así. Espérate. No. Ah, pero ya está, y se quedan marcadas y punto. Bueno, entonces tampoco es...
Otra vez. Una más. Una menos. Más. Una más. Y otra igual. Ya está, ¿en serio? ¿Así de fácil? ¡Hola, Guave! ¿Qué pasa? Aquí andamios. ¿Visto? Se me da muy bien tocar el piano. ¿Qué es esto? Llave con insignia. ¡Ah, mira! Esta es la llave con la... de las que había por el pueblo. O sea, las puertas esas que vimos por el pueblo. Es esa imagen. A ver. Por si acaso hay que mirarla por algo en concreto. No. Vale. Pues otra llavecita. ¿Algo más por aquí? Se supone que me estoy dejando cosas. Está con el Valheim a la vez también. Madre mía. Tienes un problema con el Valheim, ¿eh? A ver, nombre científico, ninguno. Tamaño, 5 a 6 centímetros. Estructura similar a los moscardones de carne, aunque con diferencias en la cabeza. Son carnívoras y consumen carne con vigor. Para cazar a sus presas desprevenidas, se reúnen usando feromonas y adoptan la apariencia de un ser humano. Se producen cuando un caddou pone huevos en el anfitrión. Pero las moscas no pueden reproducirse por sí solas. Son débiles ante los descensos de temperatura, especialmente si es inferior a los 10 grados centígrados. En ese caso, su metabolismo se ralentiza y entra en un estado de sueño criptobiótico. ¿Estamos hablando de algo similar a la criptobiosis de los tardígrados? ¿O de la Polypedilum van der Planck? Joder, vaya... Sí, esa misma. Madre mía. Chatarrita. Pasa por el segundo boss. Dale caña. Quería mirar... Ah, pues ya he cogido todo, parece ser. El auditorio. Vale, pues seguimos. A abrir. Y volvemos a estar aquí. Ah, ok. Vale, o sea que ahora tenemos que salir. Deberíamos ir al principio. ¿Por dónde está el principio? Aquí, ¿no? Es para acá. Sí, salón principal y para allá. Vale, o sea que a la izquierda. Ah, que vuelven a salir, ¿no? Yo corro. Y ya está. Parece que no saben abrir puertas. Chao, ¿no? Vale, sería en esta, precisamente, dos huecos. Máscara de la tristeza. Vale, quedan las otras tres. Una menos. Ah, que se ha encendido. Vale, lo que ha sonado es eso. Vale, se ha encendido el primero de ahí. Ok. Creo que es un placer ver que está bien. ¿Qué tal va todo? Ni rastro de Rose. Siento mucho oír eso, la verdad. Bueno, podrá seguir su rastro una vez salga de este castillo. ¿Tiene todo lo que necesita para el viaje? Gracias a su constante patrocinio, he ampliado el negocio. Bienvenido. Gracias. 12.000 de pasta. Cargador de gran capacidad. Siguiente. Es que no lo sé ya, tío. Siempre me lo pienso mucho. No me haga caso. Voy a hacer esto mientras. Bola. ¿Se le olvida nada? A ver. No se ve nada. Ahora para abajo. Quieto. Ahora para acá. Pero despacito. Vale. Despacito. Para amarrar. Sí, sí, ha pasado. Epa. Vale. Ahora para allá. Vale. ¡No! ¡Hay huecos ahí! Vale, puedo pasarla a tope. ¿Estos minijuegos qué? No te... Uf. Oye, ¿en serio? Vale. ¿Pasas ya o es para hoy? Vale. Y ahora aquí es lo que hay que pensar. Porque hay agujeritos.
A ver, si lo pongo así. A lo mejor con suerte hago que. Eso es. Eso es. No, 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 no te vayas tan para allá. ¿Vale? ¿Vale? Venga. Alejo. Vale. Que ruede la bola. Cráneo crimeo. Vale, y esto es para vender, ¿no? ¿Sigue? Sí, sí. El tendero es el jefe final. Te la está liando. Es una buena inversión. Quiere hacerse con el castillo. Así que por ahora la Dimitrescu es un enemigo común. No, creo que este sea el malo. A ver, por poder. Por poder podría serlo cualquiera. A ver, pues dos de estos. La copa la vendo. No sé si venderla. Vale, ahora que ahí tengo más pasta, voy a comprar esto. Sí. Equipado. Sí, tiene más capacidad. Compro esto. Ya veo. ¿Algo más? Por si las moscas. Esto. No es que mejore mucho, la verdad, por lo que vale, ¿eh? Recarga, a lo mejor de la pistola también. Y no mejora nada, ¿eh? La cadencia y eso. ¿Qué compras? Y es que estoy viendo que voy a mejorar esto, me van a dar. Viejo amigo. Me van a dar otra pistola y voy a mandar esta a pastar, ¿sabes? Y voy a mejorar y me voy a gastar 6.000 en esto, que no es nada. De 30 a 40. Así que yo creo que de momento me guardo la pasta. De momento. Hasta la próxima. ¡Ay! Quieto, parado. Vamos a guardar. Vale, hop. Pruebo esto. Va todo bien. Sí, va todo bien. Vale. Ok. A ver, ¿hacia dónde tenemos que ir ahora? A ver. Podríamos ir. Aquí es como que me he dejado algo, ¿no? Parece. Pero bueno, podríamos ir por el jardín. Hacia esta puerta, por ejemplo. O sea, todo recto, según sales. Ahora mismo estoy un poco. No sé a dónde ir. Por cierto, te he leído lo de que había un jarrón al lado del piano, pero bueno, ya. Pero marca como que he completado la zona, o sea. Vale, no puedo. Pero macho, ¿por qué ahora aguantan más? Aguantan más que antes, ¿eh? Voy a hacerme unas balas. Es que aguantan más que antes. O esa impresión tengo yo. A ver, ¿por dónde podemos ir? Que no hayamos ido. No lo sé ahora, ¿eh? ¿A dónde ir? Por arriba, a lo mejor. Vamos a subir. Vamos para el principio y vamos para arriba. ¿Cómo? 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 No sé por qué he entrado por aquí, la verdad. No sé por qué he entrado por aquí, la verdad. Ahora va a estar la otra aquí. ¿No? No. Vale. Ah, por arriba, por ejemplo. No sé para dónde es ahora. ¿Quieres abrirme el apetito, verdad? Bueno. Esa puerta de allí, a lo mejor puedo abrirla ahora. No. A ver, me he cubierto. ¿Cómo te sientes? Igualmente totalmente gratuito el ataque, ¿eh? Ahora, ¿cómo paso? Y la otra, que la estoy escuchando. Cansado. Vas a disfrutar lo que mamá te tiene preparado. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Esta sí? ¿Es de Dimitrescu? Gracias. ¿Vale? ¿Una máscara? Ah, es que, a ver. Vale, parece que me han parado de perseguir automáticamente. ¿No? Que la música no... Uy, estoy escuchando, ¿eh?
Vale. Ah, que se ha cerrado la puerta al quitar esto. Vale, 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 vale. A ver. No, aquí no era. Era aquí. Voy a mirar, por cierto. ¿Qué me han dado? Anillo de plata. Anillo que tenía una gema en forma de ojo. Podría encajarle algo valioso, combinable. Vale, o sea que esto hay que guardarlo hasta que lo combine con otra cosa. Vale, vamos por aquí. Chatarrita. Un poco la escopeta, que no la he usado mucho. Por ejemplo. Ah, a ver, depende. Me preocupaba que mis hermanas te hubieran encontrado. Y todo. ¿Esto? Espera, 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 espera. Espera, 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 espera. Esto está roto. Equipar. Vas a morir. Vale. ¡Has arruinado la casa! ¿Dónde estás? ¡Mi cuerpo! ¡En toda la boca! ¡Otra! ¡Idiota! ¿Quieres más? ¡No! Lo he hecho perfecto, ¿no? ¡No! ¡Ay, aquí no lo he hecho bien! Venga, venga. No escapa. Ah, ya. ¡Morás! Perfecto. Eres mi presa mía. Puta bruja. Torcito cristalizado para venderse. Vale. Okay. Bueno, Neko, ahí tienes la segunda de las hijas. Oye. Hola, buenas tardes. ¿Cómo? Ah. Y eso me levanta esa. Sí, vaya. Es como que en esta sala, por algún motivo, me bajan los frames un poco. Y luego, en cuanto salgo, ya está. No sé, es solo esta sala. Vale, ¿qué pasa con la máscara esa? Que se puede colocar ahí, imagino, ¿no? A ver... Aguantaré un toque más, ¿no? Supongo. Vale, sí. Estoy acaloradísimo. Vaya manera de gastar balas, ¿por qué? Pues las que me ha pedido para matar, ¿no? Y tiene cuatro de esas. Vale. Aquí es donde corrí la otra vez y me tiré por aquí porque me perseguía una de estas. Hay algo por aquí. Bueno, pone que está todo limpio en realidad. Y por aquí me tiré, sí. ¿Y ese sonido de repente? ¿Que venía de ahí abajo? ¡Hostia! ¿Pero cómo paso, amiga? Si estás ahí y esto está cerrado, ¿cómo, qué hago? Me voy a comer un guantazo, eso es lo que va a pasar.
eso es lo que va a pasar. Que me voy a comer un guantazo. Ah, está ahí abajo. No me ha visto. ¿Ves? Ahí sí, me ha visto, ahora sí. O sea, no me había visto, ¿en serio? ¿En serio? Ahora sí. Antes, ahora sí, pero antes no. No puedo hacer que me ataques y esquivarte o algo así. ¡Au! Vale, bueno, por lo menos he pasado, ya está. Me quiero ir a la sala del cruci. Cruci, estoy con el duque de diabetes. Cruci. Cruci, ¿a qué sí? Cruci. Aquí no puede venir. Sigue por ahí porque la música suena, ¿eh? Se la oye, ¿eh? Todavía por aquí fuera. Tú también la escuchas, ¿eh? Aquí, ¿eh? Está aquí. Buenas. Está aquí. Está ahí, ¿eh? Literalmente. Está por aquí dando vueltas. Vale. Pues venga, vamos a hacer un... ¿Qué dices? Sal, ya nos has cagado. No, es que voy a hacer un descansito, un intermedio, ¿vale? En 10 minutitos y volvemos. Venga, hasta ahora. Thank you.
Vale, pues ya estamos por aquí. Que tengo que pues ir al baño, tomar algo fresquito. Que hace un calor aquí que flipas, ¿eh? Subí un poco la ventana, eso me va a perjudicar un poco. Pero bueno, con la luz. Vale, espera, a todo esto. A ver, ¿a dónde hay que ir ahora? Tenemos una ganzúa, puedo ir aquí, por ejemplo. A ver qué hay ahí. ¿Dónde era? Era la siguiente habitación, ¿no? Sí. Ganzuita. A ver qué hay aquí. Balitas de escopeta. Pues vienen bien. Vale, a ver. Aquí no hay nada. Vale, pues volvemos. ¿Hacia dónde tendremos que ir? Estoy un poco desubicado, la verdad. ¡Venga ya! ¡Venga ya! No me hagas perder el tiempo. ¡Has fallado! ¡Has fallado! ¿Hacia dónde tengo que ir? Aquí me marca en rojo. ¿Algo por aquí? Puede ser. Vamos para allá, a ver. Por aquí, ¿no? Por aquí. Volvemos aquí al principio. Esto está cerrado. Aquí. Vale, ¿esto ya funciona o...? Nada. Y viene la señora. ¿Qué hago? Y viene la señora, ¿qué hago? Ese sonido es que viene, ¿no? A ver si pasa la puerta. Y por lo menos la puedo esquivar aquí que hay hueco o algo. Esto es como una mosca, ¿no? Está aquí. A 13-14. A ver, lo único que se me ocurre es que sea algo por el patio, ¿no? Porque arriba esto está cerrado y no puedo abrir. Esa puerta no puedo abrirla. Pues no lo sé ahora mismo, ¿eh? Por aquí abajo... No lo sé ahora mismo, ¿eh? Podemos bajar otra vez, a ver. Pero vamos. No sé ahora mismo por dónde tengo que ir. Tengo que tirar alguna idea que me vaya diciendo, ¿eh? Ahora mismo estoy un poco perdidete. Vale. Pues para acá y para allá. Vamos otra vez para abajo. A ver si... Hay una puerta ahí abajo, ¿no? O algo así que no he podido abrir. Ah, no, que esto es para arriba. Vamos por aquí arriba. A ver, primero. Ya que estamos aquí. Ya que estamos aquí. Es que aquí no me he dejado nada, ¿no? Se baja por aquí. Ah, sí, se bajaba por aquí, claro. Por aquí no me he dejado nada. ¿Qué estoy haciendo? Por aquí. Bueno, ese salto. A ver. Vale, en la siguiente sala me he dejado cosas. Eso para empezar. Me he dejado cosas. Eso para empezar. ¿Dónde? Pues no lo sé. Pero me he dejado algo. ¿Algún enemigo más habrá? Seguro. Volverán a salir, ¿no? O algo. Es que me puedo haber dejado cualquier fragmentito de cristal de esos del techo, ¿sabes? Que a veces los hay. A ver, un segundito. Voy a bajar un momento un poco la persiana, pero no veo. Es que no...
Ay, vale, ya está, yo qué sé, mejor. Ay, vale. A saber qué me he dejado y dónde. Estoy mirando por si viera... ¿Y el sonido este otra vez? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, bueno, seguimos. A ver. Ojo, me lo puedo haber dejado por aquí también, ¿no? ¿Alguno de estos cuerpos o algo así? ¿O por aquí? Aquí. Y solo era eso. Ok. Vale, pues ya está. Venga, vámonos. Haya vuelto a quedar. Y nada, es que aquí volvemos a subir. O sea, aquí no era. Pero bueno. Todavía no cuenta como que he salido. Ahora. Vuelvo al mismo sitio. Ah, que no puedo pasar por aquí. Genial. Vale. Por aquí tampoco hay salida. Tengo que volver a bajar, dar toda la vuelta, en serio. En serio. O vaya vuelta estúpida, ¿no? Vaya vuelta tonta que acabo de dar. Ahora mismo estoy un poco perdidete. Uy. Vale, pues nada. Aquí he saltado, ¿sabes? En lugar de usar las escaleras. Vale, venga. Pues nada, vayámonos de aquí porque aquí no es. Y aquí es que no me he dejado nada, además. Vale, a ver, ¿por dónde? Anda, mira. Estoy viendo algo en el patio, ¿eh? ¿Qué me dices por aquí? Como te quieras conseguir todo, te vas a tirar a... No, sí, da igual, da igual. ¿Sabes? Lo único que quiero es saber a dónde ir y todo eso. Mira, estoy en el auditorio otra vez. ¿Qué decías, Neko? ¿Al lado del piano un jarrón? No. Es un macetero. Y esto no... Esto no. Pues no sé, la verdad. ¿A dónde tengo? ¿Hacia qué dirección? ¿No tienen las máscaras? ¿Qué va? Tengo dos. Tengo dos de ellas. Dos de ellas, nada más. Me he cargado a la segunda hija. ¿Has pillado la llave del piano? Sí. Vaya. Vaya. ¿Dónde estoy? ¿En serio no había venido para acá? ¿En serio no había venido...? Vale, que no había entrado por aquí. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que, claro, no me había fijado en esta puerta. Vale, pues por aquí. Bueno.
Eso se rompe, ¿no? Has venido a verme. Todos lo hacen. ¡Oye! ¡Oye! El golpe gratuito, ¿no? Oh, ¿esto no se rompe? ¡Qué grosero! ¿De verdad quieres matarme? ¡Qué grosero, dice! A ver, la estoy poniendo, vamos. Otra vez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué haces esto? No quiero morir. ¿Ya está? ¿En serio? Madre mía, le he puesto hasta arriba de balas. Hasta arriba. Qué asco de bichos. Pues ya está. Esta ha sido la más fácil, diría yo. De las tres, con diferencia. Pero con diferencia, ¿eh? Me hacen unas balitas, ya que estamos, para celebrarlo. Vale, hop. Ya tengo unas cuantas. No, si es que eran tres. Neko, eran tres. Había balas de pistola por aquí. Eran tres. En los estantes tiene que haber cosas. Eran tres. Ya quité a la primera. Ahora hemos matado antes a la segunda y esta es la tercera. Ya que estoy, vamos a mirar más o menos por aquí, ¿no? Por aquí seguro que hay cosas. A ver. Sí, sigue en rojo, o sea que... Me estoy dejando algo. Es que quiero coger lo más que pueda, porque todo lo que... Igual es esto. Todavía no. Es que todo lo que no coja, pues a lo mejor son menos balas luego. No tengo objetos para fabricarlas. Yo qué sé. Este tipo de cosas. Vale, de todos modos, sería ir para acá. Vale, por aquí. Estoy mirando por si me dejo algo por aquí, ¿eh? Pero tres iguales, conoce y bichos. Sí, es que eran las tres. Eran las tres. Mira, ya he cogido todo. Eran las tres. Lo hemos leído antes en los archivos esos. Que se los comieron los bichos. Los bichos se habían transformado en forma humana. Habían formado una masa en formas humanas y se la quedaron mirando a la... A la Dimitrescu, en plan ahí, ¡mami! Y ya está. Son bichos, en realidad. No son humanas. Ni, bueno, ni humanas, ni zombies, ni yo qué sé. Son insectos. Esto es la parte de arriba, ¿no? Sí. Y esta es la de un hueco. Ok. De un huequito. ¿Vamos a ir aquí o qué? ¿Qué es eso? Atelier. Creo que cuando se me ralentiza un poco es puede ser la iluminación, no sé. Que suenen las cinco campanas. Ahí va una. Ahí va otra, vale. Una. Dos. Ahí hay una, vale. Tres. Por cierto, no hay nada. Ya que estoy a gorronear todo. Nada, no hay nada ahí. Vale, van tres. Van tres. Esto está aquí para ver algo. Vale, van tres. Cuatro. Falta una. Me falta una. Vale. Cinco. Ole. Sí, pero digo... ¿Qué se está abriendo? Ah, el cuadro. Vale, a ver que os lea. Pero tres iguales, sí. Sigo, pero... Sí, pero digo, a lo mejor cada una tiene un arma distinta como la Dimitrescu, que tiene las garras esas. Pues... Hombre, ahí está la gracia, ¿no? Que la Dimitrescu tiene como tres garras ahí grandes que parecen tres hoces. Y esas llevan una hoz cada una porque son las hijas. Digo yo que será por eso. Ya está, buenísimo.
buenísima. ¡Epa! Siempre hay que mirar los rincones. Siempre. ¿Cómo voy de vida? Bien. ¿Cómo voy de objetos? Solo tengo una. Venga, vamos a hacer otra. De balas de escopeta. Balas de escopeta que llevo. ¿Cuáles son las de escopeta estas? Llevo 15, ¿no? Vale. Ha sido a gusto. Nada más por aquí, parece. Pues vamos, para arriba. Activation. Voy a beber más agua. Estoy acalorado. Pensaba que venía susto, ¿eh? No voy a engañar. Y estaba con el agua en la boca. Ah, ¿qué es eso? Nada, nada por aquí. Nada por aquí, nada por allá. Las minas, todavía no las he usado ni una vez. Voy a un momento en opciones, mirar lo de... Si me lo paso, me lo decís, lo de la iluminación o algo de eso. Que no sé dónde está eso, la verdad. No sé qué es lo que es. La verdad. ¿Bajo esto en alto? Yo qué sé, a lo mejor y así va mejor el... Lo que viene siendo lo de la iluminación. Es que no lo sé. No sé por qué en trozos se ralentiza. A veces no. Mapa del tesoro. Y dineros. Miraste lo del FOB. No se puede. Me dijo... Estaba clarísimo. Me dijo Jove que era con un mod. Y paso. Sinceramente. Una ganzúa. Paso mucho de instalarme ningún mod. La verdad, no me apetece. No me apetece. Lo más mínimo. He oído rumores acerca de algo llamado la daga de las flores de la muerte. Joder, vaya nombre. Está en algún lugar del castillo. Parece ser una antigüedad de la Edad Media impregnada con una mezcla de venenos procedentes de todo el continente. Se dice que fue construida para matar demonios y monstruos. Es fascinante, pero nadie sabe dónde está. Hombre, pues he cogido un mapa del tesoro, ¿no? Mapa del tesoro. A ver. Ay, joder, qué mal se maneja, te lo juro. Hay un tesoro en el ataúd de ese noble que vale una fortuna, pero tiene truco. Algo acerca de iluminar el camino. Iluminar el camino y en un ataúd. A ver, cocina, mazmorra. ¡Dios mío! Hasta allá. Vale, aquí. Cocina. Vale, de la cocina bajas a la mazmorra. Y hay un tesoro. Vale. En la cocina. ¿Y dónde está eso? Exactamente. Biblioteca. Sala de vino. Bueno, estará abajo, ¿no? Cocina. Por la cocina se baja la mazmorra. Será esto, ¿no? Y luego pasando por la mazmorra al final a la derecha. Algo así. Supongo. Supongo que será eso. Vale. Nada más por aquí, ¿no? Un rifle. Francotirador. Bien, ¿no? Vale, 4 balas nada más, pero bueno. Podemos fabricarlas porque he comprado el... Bueno, ahora me darán, ¿no? Supongo, entonces no voy a fabricarlas ahora. Ay, no la tengo equipada. Espérate. ¿Cómo se...? Acceso rápido. Aquí. En el 4. Vale, sí. Ok. A la derecha de las escaleras... De la mazmorra, parece. Sí, como al final, antes de subir, ¿no? De ellas. Antes de salir de ellas, al final. Buenas tardes. ¿Cuántos tiros son estos? ¿Cuántos tiros van a ser estos?
Esto es lo del ascensor ese, ¿no? De... Sí. Vale, pues puedo volver y mirar eso. O seguir por aquí. Creo que vamos a volver. Vamos a volver. Si me deja, vale. Vamos a ir a donde el señor Duque Diabetes. Guardamos y vamos a mirar lo de la cocina y eso. Sí, antes de subirlas. Sí, 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 sí. Cuando como que vas a salir de ellas antes de subirlas, pues a la derecha. Vale, y tengo que ir por la cocina y todo ese rollo. Pero primero vamos a guardar la partida, ahora que hemos hecho todo esto. Quiero correr más. Es que... Joder. Cassandra se... Cassandra ya no está. Cassandra ya no está. He ampliado mis servicios, ha dicho. Pum, pum. Ah, vale, a esto se refiere. A ver, pasa de 600 a 700. Yo creo que esto sí merece la pena, ¿no? Mejorar el daño del franco. Esto sí merece la pena. Del francotirador. Se me dan bien las modificaciones de armas. Voy vendiendo mientras. No cobraré mucho por ellas. De esto, torso cristalizado tengo dos. Anillo de plata no, porque era combinable. Espera, no se podrá combinar con una con un cristal de estos. Espérate, lo voy a dejar ahí. No, todo no. Todo esto. Tesoros, mejor aquí. Vale. Esto sí. Esto no. Es que la copa no ponía nada que se pudiera combinar, ¿no? Yo creo que la vendo y ya está. Pues lo compraré. Y el fragmento voy a ver si se puede combinar con el anillo. A ver. Hágame saber si encuentra algo más de valor. No. Tesoros. Anillo de plata. No, con eso no es. Vale, pues lo puedo vender. Si solo quiere mirar, no se contenga. Entonces esto lo puedo vender. Ok. Vale, pues yo creo que al francotirador le vamos a subir el daño. A la escopetilla. A la escopetilla. Yo creo que también, ¿eh? Una simple modificación como esta no debería de tardar. La recarga y tal, no veo que merezca mucho la pena. La capacidad, igual. Igual la capacidad sí, ¿eh? Y de esta. La cadencia. Es que baja. Es que es tan poco. Y la capacidad pasa a esta a 6. No está mal. La capacidad pasa a tener 7. ¿Qué compras? Es algo que solía decir un viejo amigo. Aumenta la cadencia de disparo de la escopeta. Igual. Alejo. Nos hemos quedado sin pasta, ¿no? Para nada de esto. Vale, pues ya está. Gracias de momento. Por su patrocinio. Oh. Vale. Vamos a ir a la cocina. Que era por... Aquí delante, justamente, toda donde... La familia Dimitrescu ha sido extinguida. Ah, me ha dado, me ha dado, me ha dado. ¿Por alguien como tú? Pues claro, soy Rambo. No me muero. Cocina, derecha. ¡Hostia! Ha fallado, ha fallado. No cuenta. Ese. No, no he fallado el disparo, que conste. No lo habéis visto, nadie lo ha visto. ¿Por dónde se baja? ¿Por dónde se baja? Por aquí. Y me he dejado de todo. Ah, mira, mira, mira. Mira, efectivamente, antes de estas escaleras, aquí hay una puerta que con la llave que tengo ahora. Sí que puedo abrir. Te cubres con las manos y ya está curado, ¿eh? Igual. Este también, ya que estoy. Vale. Puesto muy tenso, ¿eh? Vale. Balas de francotirador. Va a venir, va a entrar. ¿Qué pasa? Porque sé que lo he dejado vivo por ahí. Mírale. A ver si es este solo con las balas de pistola.
Buenas, estoy aquí. Ya está. Cierra la puerta. Joder, otro. ¿Todavía no? Vale, ya. Balas de pistola que acabo de gastar. Me vienen bien. Esto, granada de tubo, ¿vale? Bueno, yo le he llamado antes dinamita, pero vamos, que es lo mismo, ¿no? Vale, tengo que encender esto. Vale, como antes, ¿no? Romper pared. Ok. Y ahora tengo que empujarlos como la otra vez. Así. No, así no. Es que dándole golpes, no. Yo creo que es que es así y ya está. Vaya chusta esto, macho. Tardó un montón, pero solo porque tengo que ir empujando así. ¿Ha encendido? No. Encima no se ha encendido. ¡Oh! Pero tío. ¿Alguien sabe cómo hacer esto de otra manera? Es que así, tío. Va a costar más esto que matar a cualquier boss. ¿Y ahora qué? ¿Y no puedo más? ¿Qué pasa? No entiendo. Hay algo que me estoy perdiendo. ¿Hay alguna otra manera? Tengo que darle rápido o algo así. Es que no, no entiendo. Aquí hay... Ok. ¿Y esto qué? ¿En serio, tengo que empujarlas? O sea, no sé. Bueno, esta la podré empujar a la otra. Pero el caso es encender esta. ¿En serio tengo que llevarlo? Es que se va. Venga. Pero esto llega, siquiera. Esto no llega ahí, ¿eh? Tira uno hacia el centro. ¿Cómo que tire uno hacia el centro? Lo otro hacia el centro. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué...? No entiendo qué me dices. Tira lo otro. No hay nada más, ¿no? Es esto, ya está. Aquí no puedo hacer nada. Es que tiene que ser así, ¿no? ¿No puedo empujarlo más? Es que no, loco. O sea, quiero decir. Que no sé cómo hacer esto. Que, macho, vaya mierda de mecánica, así de claro. O sea, ¿qué mierda es esta? Ahora. Manda huevos. Y ahora sí, ahora pues yo qué sé, acerco esta, ¿no? Y ya está. Bueno, espérate que ahora tengo que empujar las dos. Dale, dale. Cowen. Bueno, espérate ahora, ¿eh? Esta no se quiere mover, tío. A ver, venga, sal, dispara, hombre. Madre mía, qué asco de... En serio, qué asco. Qué asco. Qué asco, de verdad. De verdad que qué asco. Lo digo en serio. O sea, esto es una mierda.
Esto es una mierda. O sea, que esto sea así es una mierda. Esto sea así es una mierda. Pero con todas las letras. Y encima con el pop este de mierda. Que no se ve nada. Y esta que no quiere ir más lejos. ¡Oh! ¡Qué asco! Espero no volver aquí nunca más. ¡Qué asco! Ojo celeste. No me digas. En serio. Eso es lo que se combina con el anillo. Para... O sea, he venido aquí para coger esto para venderlo. Efectivamente. Vale. ¿Y esto es para vender o...? Sí, es para vender. Muy valioso. O sea que literalmente era un tesoro, ya está. No hay nada más. Vale, hemos estado aquí media hora para eso. A ver, ¿dónde vamos por aquí? Aquí hay una puerta. Vamos a mirar. ¡Hostia! Espérate que todavía me muero. Por venir por aquí. Madre mía, tú, pero ¿qué es esto? ¿Fiesta? ¡Jauja! ¿Qué pasa aquí? ¿Te mueres? ¿Y este qué pasa? Ah, que le quedaba un tiro después de 50. Madre mía. Oh, qué asco. ¿Me voy a salir, por favor? A ver, la salida de esto, por favor. Vale, era por aquí. Y yo peleándome con todo el mundo. ¿Aquí por qué me he dejado tantas cosas, tío? O sea, ¿esto cómo no lo he visto? No hemos si hemos pasado por aquí, ¿no? Todavía me he dejado cosas, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué máscara te falta? Pues ahora tenemos... Un momento. No, si ahora falta ir por arriba y todo, ¿eh? Ahora tenemos... esta. Que es la de... Uy, con la linterna, madre de Dios. Esta es la de 4. No sé cuál falta, en realidad, la verdad. ¿Por qué me he metido aquí? Estoy yendo por aquí por ver aquí esto, esta puerta. Nada, esto ya lo leímos todo. Creo que solo cogió la del placer y la tristeza. Que no, que llevo otra encima. Llevo otra encima. A ver. Más adelante, ok. Esta. Esta es la que no puedo abrir. Sí, es esta y no. Y sigue sin dejar. ¿Qué pasa con esta música? ¿Qué pasa con esta música otra vez? Ahora. Ah, vale, entonces solo te falta la del tejado. Ah, vale. Bueno, claro, es que tengo que ir para arriba. O sea, es el único sitio yo creo que ya que queda por ir. O sea que... Estaba peleándome con lo de las hogueras, esas asquerosas que hay que quemar. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Le tengo. ¡Qué asco! Espera. 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 Espera que nos hemos metido en un callejón sin salida, ¿verdad?
serio? ¿Me lo estás contando? Por aquí no hay salida. Otra vuelta. Qué bien. Qué divertido. Qué divertido. Hay que dar toda la vuelta. O sea que básicamente bajas a las catacumbas, pero es que tienes que subir por el mismo sitio. Qué divertido. ¡Yuhu! Porque esto no está abierto. Porque no le da la gana de estar abierto. Eso iba a decir, joder, enciende la luz, madre de Dios. Vale, vale. A ver, ahora. Sigo por ahí. No, por aquí. Espera, me estoy liando. Vale, sí, por aquí. Por aquí. Aquí no hay nada, de verdad. Me resultó tan extraño que aquí no haya... Vale. Pues nada, volvemos. Esto, Jubiler. Esto. Encender esto. Dios mío. Yo qué sé. 10 minutos aquí. Qué asco. Arriba. Ahora vamos a llevar la careta esta. Paso de ti. Pesado. Vale. Por aquí. Que no esté la mami aquí, la mami de las tres estas. Está más cabreada todavía, ¿no? Y la música lo indica. A ver, esta era la de 4. Falta... Espera, ¿era la de 4? Sí, era la de 4. Espera. No, no, no. Solo tengo... Efectivamente. Máscara de felicidad. Máscara de placer. Sí, sí, vale. Me habéis asustado. Vale, tengo la de 4 y la de 1, ¿no? F. ¿Felicidad? No. Mira, es justo. Placer. Y esta, felicidad. No, sí, felicidad era, ¿no? Ahora se enciende, pum y pum. Y ya solo queda esta. Que es la de 3. Ok. Hola, Juan. ¿Qué pasa? Bueno, pues tómese su tiempo. A ver. Vender fragmento de cristal. Cráneo de cristal. Esto no lo he mirado. Collar de bolsa para repeler los poderes. Lo vendo, ¿no? Me lo ha dado un bicho normal y corriente. Hostia, 12.000. Pues sí que ha merecido la pena combinarlo, sí. Espérate, de momento vamos a vender esto. Con esto bastará. Y ya no me quedan tesoros, perfecto. Buen negocio. Guardadito. Pues la de felicidad, ni me enteré dónde la cogiste. Pues, joder. Cuando me he cargado a la última. A la última bicha. Por ahí. Vale, ahora tenemos que ir hacia el ascensor. ¿Qué balas llevo? Vale, esto vamos a ir recargándolo. Espérate. Igual podemos hacer alguna compra, ¿no? ¿O qué? ¿Busca algo en particular? A ver. No, a ver, balas no voy a comprar. Pero... Si podemos subir la capacidad de esto. Una simple modificación como esta no debería de tardar. La cadencia. La recarga. Y aquí la capacidad. Un momento, por favor. Y de la pistolita. Ah, la pistola lo dejo así. Sigo ahorrando, venga. Hasta la próxima. Vamos. Hacia el tejadete. Sale justo después de cargarte. De cargarte a la niña mosca que tienes que abrir el techo. Sí, sí, esa. Claro. Ahí, ha sido en ese momento que la he cogido. Porque Neko no se ha enterado, dice.
Vale, pues venga. Coño, qué susto. ¿Ya está? ¿De verdad? Ah, no. Vale, ya decía, yo digo, qué rápido. Que no quiero gastar balas de más. Vale. Por ahí hay uno. Bueno, y dos. Y 300 seguro. A mí así no, ¿eh? Joder. Hostia, 1000 y pico de ley me ha dado, ¿eh? Hay un montón, ¿eh? Como quiera cargármelos a todos. ¿Dónde estoy, tío? Me quedo sin balas, ¿eh? Voy a crear municiones. Vale. Vale. A ver si vienen. Voy a intentar pasar un poco, tío, porque es que... Al final... Venga, Júbiler. Que te vaya bien, hasta luego. Nope. De vida voy bien. No parece que por aquí haya nada más. Pesado. Me voy. Vale, hop. Ah, aquí está la última máscara, ¿qué? ¿En serio, tío? ¿Me van a perseguir hasta aquí? Vale. Ya es hora de salir. Tenía que haber hecho esto desde el principio, la verdad. Vale, estamos donde el ascensor otra vez. Ok, ¿y por aquí? ¿Hemos mirado bien? Porque vine directo. Y no vi si... Sí, ¿no? O sea... No, no... Ah, bueno. Vale. Ok. No me habré dejado cosas por aquí, ¿sabes? Que salí aquí del tirón, no... Pero no hay más camino, ¿no? Ya está, esto es... Aquí dentro, again. Vale, pues nada, vamos por el ascensor. Por el ascensorcillo. De todos modos, lo vamos a ir dejando por aquí, ¿eh? Y ya mañana
colocamos la última máscara y vemos qué pasa, porque supongo que ya será pelear contra Dimitrescu, como sea. Así que ahora cuando bajemos voy a guardar y ya lo dejamos por hoy, ¿eh? Mañana seguramente... ¡Estúpido mortal! ¡No vivirás mucho! ¡Vale! ¡A correr! No, no, sí, sí viviré mucho porque aquí... Esto es casa. Esto es casa. ¿Vale, Hop? He ampliado mis servicios. ¿Más? Venga, eche un vistazo. Voy, voy. Bueno, a ver qué más tienes. Pues, antes de guardar. ¿Qué has ampliado, qué? ¿No has ampliado nada? ¿Drogas? No me haga caso. No, no, desde luego. No se ha ampliado nada. ¿Se va tan pronto? Vale. Pues lo dejamos aquí. Mañana colocamos la última máscara. Y supongo que ya, pues eso. Será pelear con Dimitrescu. Pero seguramente, pues eso. Mañana haremos el directo de Resident Evil como hoy. Sobre las 6:00, 7:00. Sobre esa hora aproximadamente. Y por la mañana, si hago algún directo, será del Subnautica. Que también tengo ganas de jugarle. Así que, lo dicho, muchas gracias por verme, a los que habéis venido, y mañana nos vemos. Lisp. Bienvenido, pero justo me voy. ¿Vale? Así que nada, mañana por la mañanita haremos, por la mañana, mediodía, hora española, Subnautica, y por la tarde, 6:00, 7:00, Resident Evil de nuevo. Hasta mañana, chicos. Gracias por estar aquí. Adiós.